Hola, buenos días. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo con un tema muy interesante acerca del círculo de vida en Mesoamérica. Tenemos con nosotros al general Mario Fuentes Juárez. Él es pues especialista en todos estos temas espirituales que tienen su origen en nuestras raíces prehispánicas. Y este tema, como todos los que él trata, que es un investigador en todo ello, es muy bonito, muy interesante. Bienvenido, general. Muy buenos días, Mario, Leticia. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Como señala Leti, soy el general Mario Fuentes Juárez y actualmente desde mi retiro hace 10 años me he dedicado a investigar diferentes aspectos referentes a Malinalco, su historia, su misticismo y el aspecto espiritual. Debo hacer la aclaración que al no verlos a ustedes, esto es una especie de confesión, una confesión en la cual pretendo dar lo mejor de mí mismo a través de lo que voy a expresar. Hay cosas que son mías, otras cosas que recogí de otras personas que pues yo lo llamaría como patrimonio de la humanidad. Sin embargo, están encaminados a mejorar las condiciones del mexicano. El tema fundamental que se trabaja respecto al tema específico de hoy se refiere a que cada uno de nosotros haga su propio México a través de diferentes actividades. Es decir, no es necesario que se salga a investigar o que salga, únicamente que siga algunos pasos para que él pueda hacer su propio México. Nosotros somos parte del universo y esa parte del universo pues es pequeñita. De esa parte pequeñita, nosotros escogimos, como energía universal, escogimos venir a México a tener la experiencia de vida humana en la Tierra como ser humano, desde luego. Y dentro de eso encontramos que México es un mosaico de diferentes aspectos, un bellísimo mosaico. ¿Y saben qué? Para mí lo importante es que considero yo que las raíces fundamentales del México actual salen de Malinalco. ¿Cuál sería mi aspecto fundamental en qué baso? Bueno, el mito del escudo nacional, en el cual se refleja que Malinaxochitl, una señora de Náhuatl, es dejada abandonada por su hermano que era emperador de los aztecas, del imperio Náhuatl, que estaban haciendo su recorrido de 211 años para encontrar la tierra prometida. La dejan en Malinalco, ella casa con el señor de los Malinalcas y nace su hijo que se llamaba Copil, de cariño Copilzin. A él lo manda su madre, no lo manda, en mi concepto, no lo manda a recuperar el poder que le había quitado su hermano. No, lo manda a ser sacrificado para que se cumpla la profecía y aparezca el lugar donde va a ser fundada la gran Tenochtitlán. Esto es, nace al ser muerto por su tío, le cortan la cabeza y le sacan el corazón. La cabeza se queda en Chapultepec, donde fue el evento, y el corazón lo entierran en el centro del islote. Ese aspecto, pues dice la leyenda que en el centro del islote aparece el maguey, donde posteriormente se para la serpiente, devorando una serpiente o peleando con una serpiente, y de ahí nace nuestro escudo nacional, la parte importante. La otra parte que está semi escondida es el hecho de que la cabeza de ese guerrero se queda en Chapultepec. Y como sabemos, pues la gran mayoría de los mandos de liderazgo de México siempre se ha encontrado en Chapultepec. Últimamente se encuentra en Los Pinos, que parece también es parte de Chapultepec. Luego entonces, considero yo que los aspectos fundamentales de México son a través del evento que sucede en Malinalco. Posteriormente, nace Tenochtitlán. Tenochtitlán tiene un esplendor y gloria durante desde 1325 a 1519, tiene un esplendor y que, por cierto, el siglo próximo
es el último año de esplendor de esplendor de el imperio azteca, el imperio náhuatl. Y como consecuencia de eso, pues habrá que festejar 500 años de lo que sea. En este caso, pues yo he venido proponiendo que se haga un monumento a los guerreros Ocelote y los guerreros Águila, porque en Malinalco estaba la escuela de los generales del ejército náhuatl. Asimismo, estuvo el asiento de los diferentes aspectos que generan la energía del guerrero mexicano, la energía de aquellos luchadores que con su sangre escriben nuestra historia. ¿Sí? Todos estos aspectos fundamentan este gran paso. Me voy a referir ahora en el monumento que propongo sea construido, pues sería, en primer lugar, según la cosmogonía azteca, existía Ometeotl, el dios principal, que tuvo una dualidad, Ometecutli y Omeziwet, que en realidad es como si fuera el cerebro, el hemisferio derecho, Omeziwet, el femenino, y el masculino, Ometecutli, del lado izquierdo. Esa pareja, esa dualidad, tuvo cuatro hijos. Esos cuatro hijos importantes fueron los Tezcatlipocas. Tezcatlipoca, propiamente dicho, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Xipietotec, que ellos también eran señores de los rumbos, encargados de los rumbos. Luego entonces tenemos, dentro de esa formación que vamos haciendo, en primer lugar, Ometeotl, ¿sí?, que forma sus dos hemisferios, Omeziwatl y Ometecutli, y después su cubo, el Tlaltipac, o sea, la vida terrenal, a sus cuatro Tezcatlipocas, y en la parte inferior se encuentra lo que se denomina el inframundo, que el inframundo genera lo que es la muerte, el Tlaltipac es la vida, y la parte del cosmos, la parte del universo, es la parte superior del cenit, donde estaba Ometeotl, y que se llamaba Omeyocan. Tlaltipac, la vida, y la muerte, el Mictlán. ¿Estamos en ese de acuerdo? Sí, el Ometeotl, pues es también, como usted dice, general, la dualidad, madre divina y padre divino, ¿no? Así es. Que como es arriba, es abajo. Nosotros así tenemos es. Un padre y una madre biológicos y tenemos una madre y un padre divinos, que es hermosísimo. Yo creo que también para complemento y para que toda la gente sepa, porque nosotros, pues gracias a Dios, transmitimos a todas las partes del mundo donde hay internet, para que nos explique, que bueno, yo sé, pero la mayoría de las personas, a lo mejor que nos están viendo, no saben dónde está Malinalco. Malinalco se encuentra enclavado aproximadamente a 90 kilómetros, digamos, al centro de la Ciudad de México, a 90 kilómetros, pero 90 kilómetros a través de carretera, es decir, 30 kilómetros hacia la Marquesa y de la Marquesa 60 kilómetros hacia el sur, rumbo a Chalma. Es una región semitropical, con clima templado, es similar al de Cuernavaca, nada más que está más virgen, donde hay mucha vegetación, hay muchos veneros de agua, y eso hace que este pueblo sea un pueblo muy, muy seleccionado. Ahí convergen el viento frío de lo que es el Valle de Toluca, y que se encuentra con el viento caliente que viene por la vaguada de Chilpancingo. Eso hace que se forme un vórtice de energía que le da unas características especiales que sirven para darle eso mágico del pueblo. Independientemente de la historia que estamos comentando, ¿verdad?, básicamente estamos hablando del nacimiento de nuestro escudo nacional, básicamente estamos hablando del nacimiento de nuestra gran Tenochtitlan, Ciudad de México, y además, al término de esos eventos, pues aparece la raza mestiza, ¿sí? Todos estos aspectos pues son
provenientes de estas, de esta, de estos decires que hago yo. Sin embargo, también Malinalco tuvo una gran importancia en el sur cuando la Revolución Mexicana. Ahí operó el Ejército del Sur y hubo bastantes eventos de batallas tipo guerrilla y aspectos que se manifiestan en lo que es la sociedad de Malinalco. Es un pueblo mágico que no está descubierto. Es un pueblo mágico que hay que darle ese honor que corresponde. Imagínense ustedes, estamos a 500 años y nosotros no hemos reconocido que en ese lugar se formaban los guerreros más valientes, más osados, más importantes de nuestro ejército azteca, que ellos fueron en cierta forma asesinados por las gentes que vinieron de Europa a adueñarse de nuestro territorio. Digo estos aspectos en una forma inicial porque posteriormente nuestra raza, nuestro pueblo, nuestro país se engrandeció, pues precisamente por la llegada europea, porque se extendieron casi hasta Canadá y hasta Nicaragua. Ese esplendor, durante 300 años la moneda que se manejaba pues era la plata mexicana, como ahora el dólar, pero fue durante 300 años. El comercio internacional fluía de Asia hacia Europa y de Europa hacia Asia a través de lo que es Nueva España, que no queremos reconocer esos 300 años. Claro, nos dejaron esas 5 heridas famosísimas que nos lastiman, pero también nos dejaron aspectos importantes que debemos rescatar y rescatar de lo prehispánico y de lo hispánico, de lo europeo, y hacer de nuestro México el México que queremos. Sí, eso está maravilloso. Entonces, esta tradición sobre el círculo de vida en Mesoamérica, ¿cómo nos lo explicas? Partiendo de lo que he tratado de explicar estos aspectos para que dentro de la cosmogonía se manifiesten la geometría sagrada, que para mí es muy importante, la parte de la geometría sagrada en donde se encuentra el Tlaltizapán, que es un cubo. Encima de ese cubo están lo que serían los 13 cielos, que es la parte de Metzot, la parte cósmica, y en la parte de abajo, que es el inframundo, los 9 niveles del inframundo, es la parte de la muerte. Entonces, vida, gloria y muerte. Si nosotros al inicio de esta plática dijimos que nosotros somos parte de un universo y decimos que Ometeotl era el mero mero petatero de los aztecas, pues también debemos de tomar en cuenta un aspecto fundamental, que Ometeotl también tenía otro nombre, o uno de sus nombres era Moyocoyani. Moyocoyani es el dios que se hace solo. Y nosotros somos moyocoyanes si queremos entender que somos moyocoyanis, que somos nosotros parte del universo, que nos manejamos igual que el universo. Entonces, al girar, al sentir esa energía de que somos parte del universo, entonces vamos a entender que, como dicen en algunos aspectos, de lo que se llama la metafísica. Metafísica habla de un aspecto importante que dice que el universo o Dios, ¿verdad?, forma un patrón divino de perfección. Luego entonces nosotros vamos a entender que somos una parte del patrón divino de perfección del universo. Y entonces, como consecuencia, esa parte del don divino del universo sale de nosotros, pasa por nosotros y va hacia abajo. En el tiempo que estemos en la Tierra, en el tiempo de en el Tlaltipac, nosotros recibimos esos dones, ¿sí? Pero además, en el Mictlán, o sea, donde se encuentra el dios de la muerte, Mictlantecuhtli, con su parte dual, Mictlantecíhuatl, también hay un proceso. Morimos, nuestro alma, espíritu sale de nuestro cuerpo y quedan los restos de este cuerpo. Este cuerpo se transforma, se transmuta y como el aspecto de nuestro amado Maestro Jesús, hay una transfiguración para volver a renacer
y volver a tener ese ciclo. Este ciclo es el que yo estoy manifestando. No hay nada aprobado, yo lo siento, yo lo trabajo así y claro, me siento a gusto, ¿sí? Pero aquí hay una cosa muy importante, que cuando nosotros estamos actuando bajo esas características que realmente nos sentimos que somos moyocoyanis o que somos parte del universo, todos esos aspectos, al estar trabajando, nosotros también nos convertimos, y digo también nuevamente en un aspecto metafísico, es eso, que nosotros somos la divina presencia de Dios en acción. O sea, todo lo que hagamos, pues es divino, es, forma parte del universo. También nosotros tenemos la demostración que diariamente morimos y diariamente resucitamos. ¿Cómo? Pues se mueren muchas células, muchos átomos, ¿verdad? Se van y vienen nuevos. Entonces estamos en ese círculo. Luego entonces esto es lo que estamos manejando dentro de los aspectos que genera la pretensión de que la gente escuche y entienda cómo es ese círculo de vida, ¿no? Exactamente. Como el ave fénix. Exactamente. Renacemos de nuestras cenizas. Sí, y las flores y la naturaleza es igual, y el universo es igual. Todos nacemos, crecemos, morimos y renacemos otra vez. Y ese es el ciclo. Ahora, en mi concepto nosotros somos una partecita, al principio somos una partecita del universo, una energía del universo, y nos toca bajar a la Tierra. Entonces, bajamos con todos los dones que tiene el universo, lo bajamos con ellos, y entonces nos adherimos a un alma-espíritu. Esa alma-espíritu, ¿sí?, escoge el entorno que va a hacer para vivir, escoge la familia, los padres que van a ser, y entonces baja a través de la unión, la concepción del padre-madre, y ahí se forman otros dones que son los dones genéticos. Sí. Tenemos un proceso de 9 meses y después llegamos a practicar nuestra experiencia de vida como ser humano en la Tierra. Y ahí nos empezamos a llenar de otros dones, positivos o negativos, pero que están dentro del entorno en el cual estamos viviendo. Luego entonces estamos ahí para trabajar y superar, aumentar nuestras vibraciones, aumentar nuestras frecuencias, para estar en un estadio mejor que en el que llegamos, que esa es una de las misiones. Tenemos el libre albedrío y tenemos una misión que cumplir. Luego entonces, pues ese es el aspecto que nosotros queremos hacer. Desde luego que hay que tomar en consideración que el universo tiene leyes. Yo capto las leyes en una forma muy rústica a través de los principios básicos que nos genera el Kybalión, o sea, los principios que establece Hermes Trismegisto, sí, que esos son leyes universales y cósmicas, que si no las llevas a cabo, si no las utilizas adecuadamente, pues vas a subir, vas a bajar o vas a mantener tendencia al mismo nivel. Entonces hay leyes, normas y principios en los cuales nosotros tenemos que entender que hay que llevarlas a cabo. Si obras mal, se te quema tu tamal. Si obras bien, también. Entonces, esa es una base que yo considero que es importante tener en cuenta. Otro aspecto que yo considero es que nosotros tenemos que retomar todas las enseñanzas que nuestro país, nuestro Estado-Nación, nuestra raza, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura ha venido jalando y tratar de no perderla. Entiendo yo que ahorita la tecnología está tan avanzada que poco a poco nosotros vamos perdiendo facultades. Empezamos a olvidar nuestras raíces, nuestras razones. Y si nosotros olvidamos nuestras razones, nuestras raíces, nosotros tenemos la oportunidad de seguir con los miedos, seguir con todas esas obstinaciones que tenemos, en las cuales creemos que nuestros perfiles, nuestros paradigmas, nuestros arquetipos son los que nos hacen que debamos ser así. Sin embargo, atrás tenemos mucho que aprender. Tenemos una estirpe, tenemos un legado que nuestro país, que nuestra raza, que nuestra naturaleza nacional nos imprime para que podamos ser cada vez mejores. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, General.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. El programa de sabiduría y misticismo con el general Mario Fuentes Juárez, que él es experto en todas nuestras raíces prehispánicas, nuestra historia, y nos está hablando sobre este tema que es círculo de vida en Mesoamérica, muy interesante, y creo que pues, es un conocimiento que todos debemos de tener porque es un conocimiento universal, general. Uh-huh. Bueno, en relación a estos aspectos que nos manifiesta nuestra querida amiga Leti, yo quiero hacer mención que los aspectos que estamos hablando son aspectos genéricos, son aspectos que pues están en cualquier lugar, simplemente es que nosotros tengamos la posibilidad de entender que tenemos que voltear hacia atrás. Claro, el hecho de que las obligaciones, las características que desarrolla la vida actual nos hace que nosotros perdamos muchos de esos aspectos que debemos mantener presentes. Mi generación tuvo una bellísima niñez, adolescencia, juventud, aún así ya de casado, aún con el trabajo que había, hubo siempre oportunidad de mirar atrás, de comparar nuestro país con otros países, y vemos bien que nuestro país es riquísimo. Yo quisiera leer una sola página, que me dieran la oportunidad de leer una sola página de lo que entiendo y cuál es mi objetivo en una forma general, y el porqué de ese objetivo nace todo esta trayectoria que se llama el camino del Moyocoyani. Es decir, yo voy a buscar mi México a través de mis acciones y lo voy a engrandecer. Nosotros, recuerden que nosotros somos hologramas y cada quien piensa diferente, aunque tenemos los mismos medios, piensa diferente, pero finalmente se acerca en un momento en donde todo ese caos de vida se junta y se hace lo que la parte superior. Y con esto pues quiero decir que si por ejemplo hay una expresión que yo no sé quién la descubrió, yo no sé quién la describió, que se hace y nadie le enseñó. Y de pronto estamos en el fútbol y hay gente pobre, gente rica, gente muy rica. Y se oye, ¡uto! ¿Y quién la enseñó? ¿Quién le dijo que la hiciera? Nadie.
o cantar la canción del cielito lindo, en fin, una serie de cosas, o gritar cuando estamos tomando, muchas cosas que están dentro de nosotros, que son aparente separadas, ¿verdad? Y sin embargo nos estamos peleando nosotros, cada uno con otro, nos estamos peleando para criticar, para envidiar, para eso, cuando en realidad cada quien haga lo suyo. Y ese es el camino del Moyocoyani, que entienda que es parte del universo, que esa parte del universo la puede ser en una forma feliz o la puede ser infeliz. Él tiene las herramientas para hacerlo. Ese es el aspecto fundamental del ciclo que yo manifiesto. Y pues una forma muy, muy, muy particular, pero que engloba todo, es la alineación del equilibrio y estabilidad de los siete rumbos. Y si decimos que en el cenit se encuentra Ometeotl, nos conectamos al corazón, es el primer rumbo y el séptimo rumbo. Después del Mictlán, del Nadir, la parte más baja del centro de la tierra hacia nuestro corazón, es del sexto rumbo al séptimo rumbo. Y después hacia el norte está Tezcatlipoca, del norte hacia nosotros se encuentra el primer rumbo. Luego en el este se encuentra Quetzalcóatl, del Quetzalcóatl del este hacia nuestro corazón se encuentra el segundo rumbo. Y luego del sur se encuentra Huitzilopochtli, de Huitzilopochtli a nuestro corazón se encuentra el tercer rumbo. Y del oeste se encuentra Xipetotec, y de Xipetotec hacia nuestro corazón se encuentra del cuarto rumbo a nuestro corazón séptimo, y tenemos los siete rumbos. De tal forma que si nosotros nos establecemos en el centro, en esa gran pirámide, y tenemos nuestros rumbos, nosotros nos equilibramos, y entonces tenemos todos los dones que vienen del vértice de Ometeotl, o el vértice del cosmos, todos los dones que nosotros queramos utilizar, y podemos llamarles, pues, el don de la Virgen María, el don de sacarme la lotería, el don de conseguir trabajo, el don que quiera. Por eso es que nosotros también manifestamos el número 8. El número 8 es el infinito. Y dentro de Malinalco, pues casualmente se encuentra a la entrada de Malinalco una entrada que forma el número 8, un infinito. Y si nosotros estamos parados haciendo ese ejercicio, inmediatamente estamos conectados con todas las fuerzas, todos los dones que tienen cada rumbo, y los conectamos hacia el infinito, a nuestra conciencia infinita, a nuestro pensamiento infinito, y poder lograr lo que nosotros queramos. Está fabuloso. Y eso es muy sencillo. Diariamente nosotros podemos hacer nuestro día fabuloso, pues, con 5 pasitos. Ese pasito primero sería cuando nos despertamos, ¿verdad? Estirarnos completamente, y si podemos decir cosas sabrosas, que qué lindos, es el número 1, háganlo. Y después, el número 2, nos tragamos toda la saliva. ¿Por qué? Porque esa saliva contiene las mejores enzimas, las mejores vitaminas que tiene el cuerpo humano, y son suyas, y no les cuesta nada más es tragarse esas enzimas. Aparente pudiera tener un sabor desagradable, pero es la mejor vitamina que pueden tomarse. En el tercer paso nos enfrentamos al espejo. Y en el espejo nosotros nos decimos lo hermoso que somos, lo fuerte que somos, las cualidades que nosotros queramos retratar y que nos vengan hacia nosotros. Sería retratarnos. Y después de eso, tomar una corona y coronarnos como lo mejor que seamos nosotros. Es los hacedores, el hacedor de lo que seamos nosotros. En este caso, yo soy el hacedor del camino del Moyocoyani, ¿sí? Y nos coronamos. Y después viene la quinta parte, que es la respiración. Y la respiración, todos sabemos que nosotros cuando estamos respirando, nosotros respiramos y jalamos la energía que queramos. De norte, jalamos la energía de la tierra. ¿Y cómo? No, pues imaginemos que es un temblor, que es un terremoto, y estamos absorbiendo esa energía. Y luego nos vamos al lado espiritual del aire, donde está Quetzalcóatl, y jalamos la energía del aire con un
huracán, y jalamos toda esa energía, ¿sí? Y después vamos al sur con Huitzilopochtli, y de ahí jalamos toda la energía del fuego, la energía del sol, la energía de las estrellas, toda esa energía, y lo tomamos para nuestro cuerpo. Y después nos vamos hacia el agua, hacia el oeste, y jalamos la energía de las olas, la energía del mar, la energía de las lluvias, toda esa energía emocional la tenemos en nuestro cuerpo. Y si nos levantamos, vamos hacia arriba y jalamos la energía universal, ¿qué les cuento, verdad? Todo allá va al corazón y después llenamos todo nuestro cuerpo y después lo expandemos hasta donde alcance. La energía de la Tierra es la transformación, transmutación y transfiguración que hacemos de regresar nuevamente con nuevos bríos para que diariamente estemos girando esa energía que estamos manifestando. Creo que en una forma muy general estoy explicando este círculo. Muy maravilloso, lo está haciendo muy bien, general. La verdad, yo ya había escuchado que el hecho de estirarnos en la mañana es muy bueno para la salud. Y todas estas energías, pues, de los puntos cardinales que nos podemos, yo no lo sabía y está fabuloso. Nos iba a leer algo, ¿no? Sí, es un poquito demorado, pero creo que es importante que ustedes lo sepan. No es mi el tema, el centro que yo lidereo se llama CEIN, que es el Centro de Estudios de Identidad Nacional Moyocoyani. Esto casualmente hace 3 días me encontré, es una definición astrológica y una definición numerológica de lo que es el CEIN, lo quiere decir CEIN. Para mí se llama Centro de Estudios de Identidad Nacional Moyocoyani, pero las letras unidas dan un aspecto muy especial, muy interesante, de que trata lo mismo que yo actualmente voy a leer. ¿Sí? Después, este centro tiene pues una de organización muy completa, en el cual tiene su objetivo general, ¿sí? Tiene su objetivo general y luego tiene todo lo que se va a hacer desde el aspecto propedéutico, la preparación de la conciencia, el fomento cultural de identidad nacional, lo que es el aspecto turístico, lo que es una empresa, ¿sí? Lo que es el camino del Moyocoyane, la purificación, la consagración de México actual, que es entrar a la cabeza, como yo les digo, y finalmente el monumento a los guerreros Ocelote y guerreros Águila. ¿Sí? Estos puestos requiere de tiempo, pero ya se encuentra a la disposición de todos los que lo soliciten. ¿Sí? Entonces me voy a referir a los aspectos fundamentales de la organización del Centro de Estudios de Identidad Nacional Moyocoyani. Su misión es la de fomentar la evolución de la conciencia para la identidad nacional bajo principios y valores de México. Su visión es promover y difundir el amor a la patria mediante prácticas y rituales para recordar y reaprender la identidad individual bajo principios y valores éticos y morales de México, reflejar la responsabilidad social y fortalecer nuestra identidad nacional con procesos de fusión, cultura y educación. Aquí, por ejemplo, un ritual sería, aquí tenemos un aspecto que... No lo traje. Bueno. Como se acuerda. El objetivo general de este centro es fortalecer la sensibilización y fomentar la identidad y responsabilidad nacionales en el universo particular del participante voluntario. Esto es que cada quien va a ser su México, ¿sí? Y luego, como el porqué de esto, digo que México es rico en recursos naturales, espirituales y humanos. Se yergue vigoroso y unido ante embates de viejos y nuevos retos para asegurar su actual vida como Estado-Nación. Su evolución histórica, quebrantada en diferentes etapas, pero sobreviviente una y otra vez, ha logrado salir y mantener su legado histórico y cultural, no obstante que irónicamente se tenga la sensación de haber perdido bienes y espíritu nacional, que es lo que hace unos momentos expresé.
Para atender los problemas personales y nacionales se conceptúa y que todos tienen la responsabilidad menos uno, y quienes conducen en el país no hacen lo necesario para resolver la situación. O sea, todos decimos que todo está mal menos uno. Sí, sí, sí es cierto. Todos buscan con vigor soluciones de restauración y recuperación del desarrollo humano y material en lo personal y como país. La realidad es que actuamos en terreno negativo de vida en lo interno y nos percibimos igual como país. La situación de México se manifiesta igual en todos los países del mundo con los mismos defectos. Algunos han encontrado soluciones positivas, otros, los más, resienten problemas más fuertes que los nuestros. Y como la vez pasada dijimos, pues la quinceava economía mundial pues es la de México, ¿sí? Y tenemos mucho que sacar. Y además, independientemente de eso, pues sabemos bien que lo que está en México se va a quedar en México. No va a salir. El que se muera no se va a llevar nada. De tal forma que México siempre será México. Y si nosotros hacemos nuestro México a la medida de nosotros, de cada uno de nosotros, pues lógicamente México será lo que es. El crisol donde toda la gente de todo el mundo viene a divertirse, a sentirse bien. Y todos los que se van, vienen a México, se van contentos de estar en nuestro país. Y nosotros que lo tenemos aquí, no lo aprovechamos, pues entonces sí, está bien dicho lo que estoy afirmando aquí. No se trata de decir más de lo mismo. Se trata de que nosotros entendamos quiénes somos y qué podemos hacer. Eso, de eso se trata. No se trata de criticar a los demás. Cada quien tiene su rollo, cada quien tiene sus cosas que hacer. Cierto, y como consecuencia, pues hay que hacerlas. Y dejar de estar lagrimeando por cosas que otros hacen y nosotros las podemos hacer, pero nada más las lagrimeamos. Finalmente, yo quisiera hacer mención de que... General, vamos a un corte comercial y regresamos. Claro. Entonces, para no interrumpir. Bueno. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Estamos de regreso en el programa de Sabiduría y Misticismo con el general Mario Fuentes Juárez, con el tema Círculo de Vida en Mesoamérica. El general tiene pues muchos conocimientos, porque es un gran investigador de estos temas, y nos va a hablar dentro de este tema, de otro tema que son radicales libres de México y el mexicano. Miren ustedes, yo quisiera hacer una breve introducción referente a que nosotros tenemos la posibilidad de mejorarnos sustancialmente, tomando en consideración algunos aspectos. El primer aspecto sería es que nosotros tenemos que estar limpios de las cosas que nos lastimen, es decir, quitarnos todos aquellos aspectos que nos pueden afectar o nos están afectando durante la vida. ¿Cómo lo podríamos hacer de una forma sencilla? Pues hacer una lista en la cual poner, no escribirlos perfectamente bien, sino simplemente poner el pensamiento de ese sentimiento negativo y con rayos o con palabras anotarlo. Y todos los que les salgan a la mente que saben ustedes que los lastima, y ya una vez que los tengan listos, dóblenlos y quémenlos. Y así se descargan de muchos aspectos muy, muy importantes, se descargan. Después, el perdón. Nosotros tenemos un aspecto que realmente nos hace que guardemos rencores, guardemos odios, guardemos corajes, guardemos muchos aspectos negativos que si nosotros supiéramos perdonar o aplicáramos el perdón, realmente tendríamos la posibilidad de estar en las mejores condiciones. Esto es, ¿cómo perdonar? Pues simplemente existe la técnica del Ho'oponopono, donde es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Pues poner a quienes vamos a perdonar, ¿verdad? Y ponemos lo siento, una crucecita, un tachecito, perdóname, otro tachecito, gracias, otro tachecito y te amo. Y luego firma para que sea de ustedes. Y lo queman. Y después vamos nosotros a perdonar. Primero perdonar a los que nos hicieron daño, luego nosotros pedir perdón a los que hicimos daño. Y en igual forma, tachecitos, lo siento, perdóname, gracias, te amo y firma. Y después vamos a perdonarnos de todos nuestros errores que hemos tenido, que nosotros sentimos que la regamos, ¿verdad? Y también hacemos esas características. Juntamos, firma también, juntamos los tres papelitos y los quemamos. Y con eso yo les aseguro que tenemos un aspecto muy importante de limpieza. Y si nosotros somos más listos, anotamos los aspectos que nosotros quisiéramos lograr. Los deseos, las necesidades que nosotros queremos que nos resulten. Y las anotamos. Y entonces ya con esa limpieza y con esos deseos, entramos a la cabeza de México, que es Zenit, Nadir, y los cuatro rumbos y el corazón, y ahí nosotros nos equilibramos y venimos a lograr lo que nosotros queremos. Por favor, practíquenlo. Pero, ¿y con los deseos qué hacemos? O sea, porque los otros los quemamos, pero con los deseos... Simplemente tú tienes el deseo y empiezan a aparecer las cosas que te pueden ayudar a lograrlo. ¿Con la hojita? ¿Te la guardas, tu hojita? Es una lista de recuerdo que tengo que hacer, como la de principio de año, en esa forma, ¿sí? Ah, perfecto. ¿Sí? Yo acostumbro un caracol, que le llamo el caracol cuántico, es un caracol hecho de cuadritos más o menos de una cartulina, donde se hace un cuadro y se van haciendo cuadros alrededor hasta que se forma un caracol, y entonces los voy pegando con sticks, ¿cómo se llaman? Uh-huh. Los sticks, lo que pido, y solitos se caen, y solitos aparecen. No, está bien. Solitos se resuelven. Cuando se cae, ya es porque ya casi se... Inclusive, a detalle del tiempo, dice, esto ya se logró, esto ya se logró, esto ya se logró, y ponemos nuevos, ¿sí? Ah, perfecto. Son métodos por lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando, por eso digo que al principio dije que era una confesión, lo que le estoy practicando, yo lo he practicado y me ha dado resultados, ¿sí? Tengo mis defectos todavía, pero sigo trabajando en ello. Claro. Pero estos son las pautas que puedo yo, pero tal vez tengo 73 años, ¿verdad? Y vivo inmensamente, soy gratamente bendecido por el universo, por Dios, y bueno, esta experiencia que Lete me invita a compartirla con ustedes, pues es eso, ¿sí? Mi expertise básicamente es en vivir la vida como viene,
¿verdad? Y esa experiencia, esos aspectos, y desde luego meterte un poquito a investigar, es lo que te da la razón de la invitación, el resultado de la invitación que tenemos a hoy, ¿sí? Entonces, nosotros estamos puros, ya nos limpiamos, pero vámonos a ser guerreros. Fíjense ustedes que en el manual que yo tengo, en la maqueta que tengo, el lado sur, donde está Huitzilopochtli, yo pongo un soldado en cada, pongo la figura de Huitzilopochtli y pongo un soldado en cada hijo te dio, que es una parte de nuestro himno nacional, y no es el hecho que seamos militaristas, no, es el hecho que nosotros somos guerreros y nosotros decimos que ahora no queremos, no queremos que haya, que el ejército, que las Fuerzas Armadas estén en apoyo de la policía porque se militariza. Pues nosotros tuvimos una guerra donde se perdieron 2 millones de gentes. Sí, qué más? Terrible. ¿Sí? ¿Qué más? Ya no. Como quiera que sea, nuestras instituciones hicieron varias cosas para que tener los aspectos de organización, estructura orgánica y funcional de nuestro gobierno, lo tenemos. Que se hayan perdido por radicales libres, que se hayan perdido las cosas por radicales libres, no es culpa de México, ni culpa de los ciudadanos. Es culpa de no tener cuidado en controlar a los radicales libres, ¿sí? Como todos tenemos radicales libres. Si nosotros comemos de más, si nosotros nos desvelamos, si nosotros tomamos o abusamos de varias cosas, pues los radicales libres nos comen. Y eso es a lo que estamos hablando de esos aspectos. Nosotros somos guerreros de luz, somos guerreros actuales mexicanos, somos soldados, y lo dice nuestro himno nacional. Habrá pacifistas, ¿verdad? Pero los pacifistas también tienen intereses, y esos intereses pues los manifiestan a través de lo que pregonan. Entonces, decimos que los radicales libres en química, un radical libre es una especie química orgánica o inorgánica caracterizada por poseer uno o más electrones desapareados. Se forma en el intermedio de reacciones químicas a partir de la ruptura homolítica de una molécula. En general son extremadamente inestables, por tanto con gran poder reactivo y una vida media muy corta, milisegundos. Estos son los radicales libres que tenemos nosotros y que tiene nuestro país. Los de nosotros pues ya los conocemos o los podemos conocer, pero simplemente voy a hacer una relación pequeñita de los radicales libres que pues yo no los pongo, sino salen en el periódico, salen muchas noticias, y me voy a permitir hacer un recuento de los radicales libres de México, y que si nosotros no los tomamos en cuenta y si nosotros hacemos nuestro propio México, podemos, los vamos a considerar para estar pendiente de lo que está pasando, pero no los necesitamos. De esto no va a llevarse nada a nadie, ningún objetivo va a ganar. Únicamente es para que ellos vivan y cuando se mueran, ahí se quedan. De tal forma que tomen en cuenta esos aspectos. Fíjense ustedes, si nosotros pensamos que le tenemos miedo a morir, pues diario morimos y diario resucitamos, ¿sí? Lo que el ser humano creo que tiene miedo es a los últimos instantes antes de dormir, de morir, que es o un balazo o un accidente o una enfermedad muy, muy larga o un algo que nosotros a eso le tenemos. Pero en realidad trascender, morir, trascender no es para tener miedo. Si nosotros pensamos eso, si nosotros aplicamos eso y sabemos que diario morimos y resucitamos, resucitamos, entonces nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. Y como consecuencia, quitamos a los que tienen el poder, el control y el dinero, les quitamos medios para que nos estén espantando con el miedo. Ese es un pensamiento propio, ¿verdad? Y ahí se los dejo de tarea por si les interesa, ¿verdad? Entonces voy a permitir leer lo que yo veo como radicales libres, pero de una forma general, ¿verdad? Y creo que es conocimiento de todos estos aspectos, ¿verdad? Campo político, deterioro del sistema político nacional en todos los niveles, liderazgo nacional desarticulado, crimen organizado infiltrado en todos los ámbitos del país, deterioro de las relaciones entre gobernantes y gobernados en todos los niveles, falta de capacidad jurídica, legislativa y tecnológica para proteger a la sociedad nacional y a los recursos renovables y no renovables del país, creación de falsas expectativas de la toma de decisiones políticas, corrupción generalizada en todos los ámbitos del país, en el ámbito social,
continúa avanzando el fenómeno de la pobreza en nuestro país en forma alarmante, propiciada y fomentada por diversos grupos de poder, tanto nacionales como internacionales. Y aquí, pues yo también voy a hacer una mención que es un pensamiento propio, que digo yo, que si fuera esa pobreza tan extrema que hay mención, pues se morirían muchos, no miles, millones de gentes diariamente en nuestro país. Y pues por donde yo ande, ¿verdad?, pues no he visto esa extrema pobreza. Sí, hay pobreza, pero todos tenemos que comer. Y cuando hay que comer, no hay bronca. ¿Sí? Tan solo cuando la revolución subsistieron de los puros nopales, ¿no? Todavía. Todavía, nopales y frijoles. Gracias a Dios. General, ya llegamos al fin del programa. Agradezco mucho tu presencia. Y pues quedas invitado para otro interesante tema de los que has investigado. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo por habernos acompañado durante todo este tiempo. Nos vemos para el próximo programa de Sabiduría y Misticismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención y ojalá estas palabras un tanto desbordadas les llegue a su corazón y desde su corazón piensen con el corazón y con la mente sepan cómo hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias.